Y las buenas noticias para los clavados no paran. Luego de alcanzar una excelente presentación en Canadá ante los mejores del mundo, ahora los clavadistas de nuestro país tendrán otro compromiso internacional, el suramericano en Cali. Ligero paso por Medellín para seguir de largo con los compromisos internacionales. Después de la excelente presentación en el Grand Prix de Canadá, los clavadistas antioqueños regresaron con lo más preciado. Éramos casi 10 parejas y todas de nivel mundial. Está la pareja de Francia, China, Inglaterra, entonces muy contentos, muy contentos. Es como el comienzo de un nuevo ciclo, de un nuevo proyecto. Una experiencia muy buena, grata y feliz. Saltos de altura mundial en los que Villa ha tenido un largo recorrido. Era un Prix que ya conocía, no íbamos hace varios años porque no se nos cruzaba como en el calendario, pero tuvimos la fortuna de volver porque es uno de los que tiene más nivel en todo el año. Ahora la mente de Daniel Restrepo está puesta en el Campeonato Suramericano de Cali, torneo en el que ha salido ganador. Objetivo, no, pues mantener los resultados de los suramericanos anteriores, ser medallista de oro en las tres pruebas en las que voy, pues ya un metro, tres metros y sincronizado con mi compañero Luis Carlos Guisao. Los clavadistas antioqueños seguirán su preparación en Medellín y se alistan con miras al selectivo del Grand Prix de España a mitad de año y el Mundial de Budapest.